WWO y Product Hackers nos aliamos para impulsar el crecimiento de las empresas gracias a la experimentación digital. Para mí, la experimentación es la piedra angular del método científico. El progreso de la humanidad está basado en experimentos. Es de donde parte todo lo que hemos conseguido como humanos. Digamos, el poder ir a la Luna, pues, es una consecuencia de muchos experimentos. Cualquier medicamento que tomamos cuando tengamos la gripe es el resultado de miles de experimentos. Yo podría decir que cualquier avance que vemos está basado en muchos experimentos. Y sobre todo en producto digital, es lo que nos habilita para conseguir seguir creciendo. La experimentación es la receta clave para avanzar en las relaciones digitales, en las experiencias digitales. Es decir, la experimentación es el siguiente paso en el crecimiento de los productos digitales. Es necesario. Cualquier empresa que quiera crecer necesita experimentar y va a tener que experimentar para seguir creciendo. Y no solo eso, es algo que va a tener que hacer siempre a lo largo del tiempo. Experimentar no tiene final. Para nosotros es fundamental porque considero que cuando tienes un nivel de metodología de growth muy alto, la siguiente gran palanca para crecer es hacerlo muy rápido. Y aquí es donde creo que vamos a tener una gran ayuda, especialmente porque son una de las herramientas de A/B testing que más tiempo lleva en el mercado, con lo cual toda esa experiencia, toda esa capacidad, todos esos detalles y análisis que hace de forma automática, algunos experimentos que podemos hacer muchísimo más rápido gracias a ellos, consiguen que habilitarnos para experimentar más rápido haga que el resultado de Product Hackers sea mucho más inmediato, más potente, con lo cual nuestros clientes van a estar mucho más satisfechos, podemos hacer un growth de mayor calidad en menos tiempo y, por lo tanto, salimos todos ganando. Yo creo que Product Hackers es diferente en dos sentidos. Uno es que sabe no solamente generar una gran estrategia, una gran roadmap, un gran concepto de experimentación y grow, sino también ejecutarlo. Es decir, que es muy importante. Yo veo muchas agencias que están, o saben muy bien, digamos, conceptualizar las cosas y analizar las cosas y dibujar una mapa, un roadmap para el programa de su cliente, o son muy trabajadores y ejecutores y saben implementar experimentos. Y Product Hackers es uno de los pocos que saben las dos cosas. Hay pocas agencias que son tan ambicionados. Es decir, que muchas veces un pequeño incremento que vemos en un programa de optimización, la agencia y el equipo lo está celebrando. Ya está, ¿no? Y yo veo ahí una actitud diferente en Product Hackers, es nunca es ya está. Para mí el futuro de los negocios digitales está más que nunca basado en la experimentación y la velocidad, porque ahora mismo acaba de llegar la inteligencia artificial, que está siendo una disrupción total de todo lo digital. Es decir, todos los negocios que estábamos in the edge, o sea, en el tope máximo, estábamos disrumpiendo todo lo anterior, de repente hemos sido disrumpidos. Entonces, tenemos que adaptarnos a ello. Va a ser un periodo muy curioso y muy rápido porque está evolucionando súper rápido. Entonces, creo que ahora mismo el futuro de los negocios digitales y de muchas de las profesiones digitales está en un momento en el que o eres capaz de subirte a esta ola o probablemente te quedes atrás. Entonces, nosotros lo que vemos es que va a haber una tendencia muy fuerte simplemente de subirte a esta ola, pero es muy sencillo. Es como cuando aparecieron estas herramientas y empezamos a usarlas. Es como cuando apareció la analítica o la analítica por cohortes y empezamos a usarlas. Es decir, tenemos la oportunidad de ser capaces de dominar una tecnología que acaba de llegar, que es muy nueva y fresca y que va a cambiar la forma en la que construimos productos digitales, sin lugar a dudas. Entonces, es un momento estupendo para subirnos a esa ola y seguir creciendo con ella. Yo estoy totalmente de acuerdo con Luis y creo que cuando nos hemos metido la primera vez con la inteligencia artificial, lo hemos visto qué impacto puede tener. Nosotros empezábamos mucho antes ya con una funcionalidad que una inteligencia artificial te está generando copies alternativas, copies que incluso pueden generar mejores resultados, pero eso es un detalle.
Yo creo que cuando vimos ahí la evolución de AI últimamente, creo que el año pasado era, nosotros hemos dado un primer paso porque hemos visto que el uso de la inteligencia artificial lo que requiere es armarla bien, usarla bien. Y para poder hacerlo, entonces necesitas datos interpretables, estructuradas, coherentes, consistentes y categorizadas idealmente. Entonces hemos creado un módulo nuevo que se llama BWO Data 360, que es prácticamente el motor, es la arquitectura de datos de toda la plata BWO y que alimentará una AI o varios en el futuro próximo. Es decir, que esto todos hemos aprendido cuando Chat OpenAI ha aparecido que funciona de maravilla cuando le das información buena, ¿vale? Cuando el briefing está bien hecho, está bien estructurado. Cuando le alimentas todo eso, los resultados son geniales. Y si no lo haces, pues no son tan buenos. Con lo cual, yo creo que ese primer paso ya hemos dado. Y el siguiente es, pues, desarrollar la capacidad de detectar las anomalías y las insuficiencias de una experiencia del usuario automáticamente. Tenemos unas cuantas personas trabajando en esa línea. La realidad de Google Optimize está cambiando el mundo de CRO y de optimización. En muchos sentidos. A ver, primero vimos que es una migración técnica de una herramienta a la siguiente, pero no la es. Lo que vemos, las respuestas y las solicitudes que están llegando a BWO indican que muchísimas empresas están ahora entrando en una redefinición de la experimentación. Es decir, que había muchas empresas que tenían Google Optimize en su página para testear algo de vez en cuando, ¿vale? Pues una página de aterrizaje y incluso después meses o años sin usarlo. Y creo que ahora de tener que orientarse a otra plataforma, esto ha empujado una reflexión sobre CRO y en ese camino sí que necesitan agencias como Product Hackers. Es el que necesitan ayuda. Es más bien una migración de A/B testing a CRO. Eso es lo que vemos en el mercado y muchas empresas se lo están tomando en serio y creo que va a empujar, va a generar un impulso para el tema de CRO.